Del Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, versículos 1 a 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades samaritanas, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que se acerca ya el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te invito para que miremos dos aspectos de este hermoso evangelio. El primero de ellos es que San Mateo, al enumerar el nombre de los apóstoles, te diste cuenta. Dice, el primero de ellos, Simón, Pedro. ¿Qué quiere decir eso? Que ya desde ese momento, Pedro figura como el jefe, figura como aquel coordinador, figura como aquel que es eje dentro del colegio apostólico. Por eso decimos que el Papa es el sucesor de Pedro, porque realmente para nosotros el Papa es aquel que, como Pedro, es el primero entre todos. No tiene endiosamiento, no es un Dios entre nosotros. No, el Papa es un hombre como nosotros, pero que así como Pedro, pescador, fue llamado y dijo sí, el Papa es llamado y dijo sí, y presta un servicio, valga la verdad, con gran sencillez, humildad y alegría. Y lo segundo que quisiera considerar es lo que dice Jesús: vayan y proclamen el Evangelio. Tú y yo entonces estamos llamados a proclamar el Evangelio donde quiera que vayamos y estemos, para lo cual no necesitamos un estrado especial para predicar, sino que basta el saludo, basta el cariño, basta la mirada, ojalá llena de luz, basta tu sonrisa, aunque ahora estemos tan taponados, pero basta tu cordialidad y estarás dando ese amor del Señor a los demás. Dalo, pero en nombre de Jesús, y así toda tu afectividad será tan bella, tan límpida como la de Jesús. El Señor te proteja y te guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.